Buenos días, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 1. Para esta semana, pues vamos a agotar el tema que habíamos dejado pendiente en cuanto a las medidas cautelares y nos vamos a pasar a las diligencias previas y prueba anticipada, que es lo de esta semana. Entonces, para recordar un poco lo que habíamos platicado de qué era medida cautelar y qué era proceso cautelar, pues era una de las grandes o es una de las grandes diferencias que ustedes deben de aprender a reconocer cuando se está hablando de un proceso cautelar propiamente dicho o cuando se está hablando de una medida cautelar. Ya sabemos que las denominaciones de diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía, procesos de aseguramiento, se refiere al mismo tema, pero sabiendo que la función principal siempre va a ser las resultas de un proceso futuro. Recordamos también que dentro de las diligencias previas tenemos lo que se refiere al proceso cautelar. Recordando un poquito el tema y recapitulando lo que ya habíamos visto la semana pasada, pues sabemos que el proceso cautelar es aquel que se va a pedir antes de presentar una demanda principal. Aquí les ponía el ejemplo del laberinto, que era todo el proceso principal, ¿verdad? Hasta terminar con una sentencia, pero antes de presentar este escrito de demanda, hacemos un proceso previo que se llama proceso cautelar. Y aquí vamos a asegurar las resultas de este proceso. Lo vamos a hacer a través de una seguridad de las personas, lo podemos hacer a través de una medida de garantía, entre las cuales tenemos el arraigo, el embargo, anotación de demanda y secuestro. Habíamos platicado también de las ventajas y las desventajas que se dan si lo hacemos como proceso, teniendo como ventaja principal la sorpresa que se da a la persona. Cuando se da cuenta, pues ya tiene un proceso cautelar en su contra, ya está embargado, ya está arraigado, ya hay una anotación de demanda sobre sus bienes. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar en qué situaciones se va a dar cada una de las medidas de garantía. Dentro de las desventajas que presenta, pues ya recordando un poquito, pues estaba el pago de una garantía que va dentro, si es de valor determinado, va entre, no puede bajar de 10% ni mayor de 20% del valor de la cosa o del valor del litigio. Ahora bien, si es de valor indeterminado el proceso, pues el juez tendrá, ¿verdad?, a su libre albedrío, pues la colocación de la cantidad en cuanto a la garantía. También una de las desventajas es que se debe de promover el proceso principal dentro del término de 15 días. O sea, de aquí a presentar esto, se debe de tener 15 días. Si no, pues se levanta la medida, se tienen que pagar daños y perjuicios. Y ahí lo vamos a ir viendo en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, cuando se pide como medida cautelar, se pide en el escrito de demanda. No hay un proceso previo. Dentro de las peticiones va lo que es la medida cautelar. Ya con este recordatorio, pues pasamos a donde nos habíamos quedado. Ya habíamos platicado también de la síntesis histórica de las medidas cautelares, de las instituciones en la historia que se asemejan a las medidas cautelares de hoy en día. Teníamos Pignol Escapio, teníamos el formulario en Roma. En España, pues también
la anulación de cualquier venta o enajenación que realizaba el demandado después del emplazamiento, ¿verdad? Entonces, más o menos, pues se asemeja a la anotación de demanda de hoy en día. También vimos la historia de las medidas cautelares en Guatemala, cuáles fueron las que aparecieron en el primer Código Civil de 1877, luego en el de 1930, hasta llegar al de 1964 o el actual código, que divide a las medidas cautelares en dos. Por un lado, la seguridad de las personas y por otro lado, las medidas de garantía. Recordando que las medidas de garantía abarcan todo lo que es el arraigo, el embargo, la anotación de demanda, la intervención, el secuestro y las providencias de urgencia. Son seis. Y la seguridad de las personas, ¿verdad? Que ahí, pues, es solo un tema. Entonces, aquí nos quedamos la semana pasada y vamos a empezar con lo que es el concepto de la medida cautelar. Las medidas cautelares son aquellas medidas que dicta el órgano jurisdiccional a instancia de parte. Y aquí vamos a hacer el primer paréntesis. Es solicitado, principio dispositivo propio del derecho civil. Claro que hay algunas, como la seguridad de las personas, que dice el código que el juez podrá solicitar de oficio o las podrá ejecutar de oficio, pero en la práctica casi no se da, o prácticamente, por lo menos yo no lo he visto, ¿verdad? Que no hay de oficio. Todas las medidas cautelares son a instancia de parte y son consecuencia, ¿verdad? Irresponsable el que las pide. Entonces, siempre prestando la garantía necesaria, ¿verdad? Si nosotros revisamos el artículo 531, dice: de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Hasta ahí vamos a ver. Eso quiere decir que son a instancia de parte. Continuando con el concepto de carácter provisional y a expensas de un resultado principal. Las medidas cautelares no son para toda la vida, es solo mientras que se resuelve el asunto principal. Claro que el asunto principal puede durar años, pero tenemos que tener cuidado que hay medidas cautelares, por ejemplo, el arraigo, que vence al año y hay que estarlo renovando cada vez. De la misma manera, el embargo, ¿verdad? Anotación de demanda, hay que volverla a solicitar, ya que el embargo y la anotación de demanda pues tienen un vencimiento de 5 años y lo vamos a ver cuando entremos de lleno a esas medidas cautelares. A expensas del resultado del proceso principal y que traen consigo la limitación de algunos actos que puede realizar el demandado respecto a sus bienes patrimoniales. Pero también es importante mencionar que en cuanto a su persona, porque hay medidas cautelares, por ejemplo, la seguridad de las personas que evitan que a la persona que se le está colocando esas medidas se acerque a cierta persona, se acerque a cierto hogar, que deje de hacer algunos actos que él podía hacer antes de tener una medida cautelar. También tenemos el arraigo que entra a afectar a la persona, ¿verdad? Porque no lo deja salir del país. Entonces trae la limitación de algunos actos, pero también patrimoniales, por ejemplo, el embargo, por ejemplo, la anotación, por ejemplo, el secuestro y la intervención. Y aquí quiero que quede claro, ¿verdad?
trae consigo una limitación. ¿Qué quiere decir eso? Que le ponen un cerco. Imaginémonos, está la casa y le ponen un cerco, ¿verdad? Es una limitación. Recordando nuestras clases de derecho civil de las limitaciones al derecho de propiedad. Recordando que hay limitaciones legales, hay limitaciones judiciales y hay limitaciones voluntarias. Dentro de las limitaciones judiciales podemos mencionar el embargo y la anotación de demanda. Pero esto quiero que les quede claro, es una limitación únicamente. Se los digo porque a veces se escucha, ¿verdad? Así en la calle, en los buses, en los centros comerciales, que las personas ven una noticia, por ejemplo, le embargaron sus propiedades a tal funcionario. Entonces rápido la gente ya vieron que tal persona perdió todos sus bienes y no es así. Solo se le está colocando una limitación, un aviso, ¿verdad? Por ejemplo, por si va a vender, hay un aviso de que está embargado. El que lo quiera comprar y lo quiere comprar con una anotación de demanda o lo quiere comprar con un embargo. O hablando de limitaciones voluntarias, con un usufructo, con una servidumbre, ya es cuestión de él, pero se le está advirtiendo y existe una anotación en el registro, ya sea de demanda o ya sea de embargo, en el registro de la propiedad, que ese bien tiene un embargo o tiene una anotación. De la misma manera, ¿verdad? Si van a comprar un vehículo, sale en SAT, mire, está embargado, no se puede hacer la operación. Claro que se tendría que hacer, el Código Civil permite que se haga, pero ya es cuestión del comprador si lo quiere hacer por medio o, perdón, con esa limitación. Entonces, teniendo claro el embargo y la anotación de demanda, es un límite al derecho de propiedad que él no pueda disponer libremente, ¿verdad? Pero puede estar ahí, puede prestar una contragarantía, puede pagar la deuda y se levantan esos embargos, ¿verdad? Entonces, es una limitación de algunos actos que pueda realizar el demandado respecto a sus bienes patrimoniales para garantizar el debido proceso y asegurar la eficaz sentencia y su eficaz cumplimiento, que esta es la finalidad, ¿verdad? En sí, lo que nosotros queremos es que a la hora que empiece este proceso principal, haya de dónde echar mano. Nos vamos a llevar años en este proceso hasta llegar aquí. Y cuando el juez declare el derecho de nuestro cliente, es como que si no hubiéramos litigado porque esta persona, el demandado, ocultó sus bienes, los despilfarró, los gastó, los vendió y toda la situación. Entonces no hay de dónde echar mano. Esto es en sí la finalidad principal del proceso cautelar. Durante la tramitación de un proceso pueden surgir circunstancias que entorpezcan la realización del mismo, haciendo ineficaces los resultados que se pretenden conseguir. El legislador, con tal de satisfacer las necesidades del actor, ha creado mecanismos para garantizar el cumplimiento de la pretensión del actor. Con aplicación de las medidas cautelares, se asegura anticipadamente una situación determinada, garantizando que la norma jurídica individualizada que vincula a las partes en litigio surta plenos efectos, logrando al respecto a la legalidad. Y mediante la tutela anticipada se logra la paz social y de ahí la finalidad social de las medidas cautelares. Esta es la finalidad, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro choca a Juan o al revés, ¿verdad? Juan choca a Pedro. La cosa es de que
hay un proceso de daños y perjuicios, no se ponen de acuerdo. Juan quiere que Pedro le pague los daños. Los daños pues oscilan en una cantidad bastante elevada. Entonces, él va a iniciar un proceso de conocimiento para el pago de esos daños y perjuicios. Pero el abogado cautelosamente debe de iniciar con un proceso cautelar o por lo menos en la demanda solicitar medidas cautelares en la demanda principal como medida o como proceso para que Pedro no venda sus bienes, no saque las cuentas del banco, el dinero del banco de sus cuentas, no pase su casa a nombre de otra persona, sino que se le va a limitar, ¿verdad? Cualquier persona puede comprar esa casa con un embargo, pero a la hora de llegar a un remate, pues se miraría perjudicado en su derecho. Entonces, esto es en sí la finalidad de las medidas cautelares. Dentro de las características de las mismas medidas tenemos la instrumentalidad, debido a que estas son utilizadas como instrumentos para que se asegure en forma anticipada el fallo que se dicte, si es favorable al solicitante, ya que no es un proceso independiente. Siempre debe de estar ligado el proceso cautelar al proceso principal. Siempre, ¿verdad? Y el proceso cautelar es ese instrumento para poder asegurar de una forma anticipada la sentencia. ¿Por qué? Porque si se le sentencia a esa persona a pagar y no tiene dinero, pues tiene bienes, ¿verdad? Que se le pueden rematar. Entonces, este es el instrumento. Temporalidad y provisoriedad. Siendo el fin del proceso cautelar asegurar las resultas del proceso futuro, sus efectos se limitan a cierto tiempo que permite interponer la demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos. El artículo 535 establece que ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar dentro de la demanda dentro de los 15 días y si el actor no cumple con ello, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Entonces, esto nos asegura, ¿verdad?, de que siempre debe de haber un proceso principal cuando se pida. Como proceso cautelar, y aquí pues vamos a ver, en el artículo 535 pues nos habla de el cumplimiento o de la promoción inmediata del proceso. Espero que todos tengan su código procesal. Ejecutada la providencia precautoria, si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en el que aquella se dictó, el que pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Recordemos 15 días. Si el proceso hubiera de seguirse en el lugar que aquella se dictó, si hubiera seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria no revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Se revocará, perdón. Cuando la providencia precautoria, el 536, se dicte por quien no sea juez que deba de conocer del negocio principal, se remitirán a estas actuaciones para que surtan los efectos que corresponde conforme al derecho de relación el expediente respectivo. Costas, daños y perjuicios, artículo 537. El que obtenga la providencia precautoria queda obligado a pagar costas y los daños y perjuicios. Sí, si no entabla la demanda dentro del término legal, 15 días le colocan ustedes ahí. Si la providencia fuere revocada,
porque no hay una conexión con el asunto principal, ¿verdad? Podría ser. O porque no se prestó la garantía suficiente. Y si se declara improcedente la demanda después de haber iniciado el proceso principal, se declarare sin lugar, ¿verdad? Entonces ahí pues tiene que pagar costas y daños a la, ¿cómo se llama? A la medida precautoria. Provisionalidad, las medidas cautelares se mantendrán en tanto cumplan con su función de aseguramiento. De este modo desaparecerán las mismas cuando el proceso principal se haya logrado una situación tal que haga verdaderamente inútil el mantenimiento de aquellas. Entonces, la función principal es asegurar, ¿verdad? Dentro de las características principales, pues tenemos la variabilidad. Las medidas cautelares no necesariamente deben de ser conservadas en toda su integridad hasta que el proceso termine con la sentencia, pues partiendo del principio rebus sic stantibus, las medidas cautelares van a poder variarse. Cuando se produzca variación de los presupuestos o motivos que hayan dado su aporte a la adopción de las mismas, por lo tanto, pueden modificarse, sustituirse o cancelarse. Uno de los ejemplos que tenemos, pues, es la reducción del embargo, podría ser, ¿verdad? De que ya se haya pagado cierta cantidad de una deuda que donde teníamos embargados dos o tres bienes, pues se ha pagado lo suficiente como para solicitar que se levante el embargo de por lo menos uno de esos bienes, o sea que pueden ir variando, por ejemplo, el arraigo también. El arraigo, pues, se puede solicitar el levantamiento una vez notificado el demandado, una vez que haya prestado garantía para el pago o para el cumplimiento de una obligación. Entonces, ahí sí puede haber una variabilidad de las medidas cautelares. Cuando hablamos de brevedad procedimental, el fundamento de esta es rapidez, se basa en la urgencia que se desprende de la adopción de las medidas cautelares en cuanto su función es asegurar. Si no halláramos un procedimiento lento, largo, duradero, perderá su razón de existencia y posibilidad de adopción. Miren, a la hora de pedir una medida cautelar, pues el órgano jurisdiccional actúa con rapidez. No sé si ustedes escucharon en tiempo de pandemia, ¿verdad? En el 2020, cuando se cerró todo el país. Y los juzgados civiles, laborales también, pero los civiles no recibían ninguna demanda, excepto medidas precautorias o medidas cautelares y todo lo que era cuestiones de amparo, ¿verdad? Lo hacen así porque las medidas cautelares urgen una vez trabada ese embargo o interpuesta esa medida cautelar. Pues ya no nos importa si el procedimiento es lento, largo o duradero, porque ahí ya se está garantizando las resultas de un proceso. La subsidiariedad del proceso cautelar. El artículo 535, como ya platicamos, fija un plazo de 15 días para que se entable la demanda. Esto en virtud de que el proceso cautelar pretende garantizar las resultas de un proceso futuro. En consecuencia, la característica de subsidiariedad del proceso cautelar consiste en que éste se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal, es subsidiario a este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo y este lo vi en una conferencia por ahí, ¿verdad? Hay dos hermanos, ese ejemplo no lo coloqué
tocaba el conferencista. Hay dos hermanos que recibieron de herencia dos casas en unas colonias, ¿verdad? Dos casas pequeñas, ahí una a la par de otra. Ahí están los hermanos, las casas valoradas, no sé, en 400 mil, en 300 mil o tal vez menos, ¿verdad? Están las casas ahí, ¿verdad? Una a la par de otra. Uno de los hermanos hace un negocio con una persona que le encanta el lugar y quiere irse a vivir a ese lugar porque es un poco turístico. Entonces le ofrece la cantidad de 1 millón o 1,5 millones, no recuerdo, porque le venda esa propiedad. Ya con eso, pues él puede comprar una casa mejor, puede irse a otro lugar y pues comprar algo mejor. Y el otro hermano, pues algo enojado, algo envidioso, ¿verdad? Y va a decirle, mira, si es la herencia de nuestro padre, ¿cómo la vas a vender? Pero realmente, pues tal vez tenía algún recelo, ¿verdad? Que él no había logrado vender, porque si hubieran dicho, compro las dos, a ojos cerrados las tuviera vendido. Entonces él, movido por ese sentimiento, va con otra persona y le dice, mira, entablale una demanda a mi hermano y le embargas y le anotas y le haces una anotación a su propiedad con tal de que él pierda el negocio. Entonces ahí es donde se solicita, se pide la caución. Si no hay una conexión, ¿verdad? Si es en la misma demanda, pues no hay tal vez tanto problema, ¿verdad? Porque el juez tal vez no le daría trámite, ¿verdad? O si le da trámite, pues se daría cuenta. En cambio, en el proceso cautelar hay que pagar una garantía. Y ahí pues no hay una conexión entre un proceso principal y un proceso cautelar, ¿verdad? No hay esa subsidiariedad que debe de existir. Entonces, tratando de evitar eso, y eso también pues tiene mucho que ver con los presupuestos de las medidas cautelares. Ahora bien, los presupuestos de las medidas, el primero es el periculum in mora o peligro en el retardo. Este presupuesto se da porque se deriva de la duración de la actividad jurisdiccional. Ya sabemos que los procesos civiles, por el número de recursos que existen, de la forma como se interponen y de la gran cantidad de incidentes o procesos accesorios que pueden surgir del proceso principal, es un proceso bastante largo. Puede ser duradero, ¿verdad? Años y años. Entonces, derivado de la duración de la actividad jurisdiccional propias del proceso de conocimiento, considera en sí mismo como posible causa de un ulterior daño. Si nosotros no presentamos una medida cautelar y esperamos todo lo que tarde un proceso civil, pues tenemos ese riesgo de que haya un daño posterior, ¿verdad? Porque no solo el actor va a pagar en abogado, va a pagar en diligencias, si hay dictamen de expertos, en profesionales que lo ayuden, imagínense. Va a pagar todo eso y a la hora de dictar sentencia ya no hay bienes. Por eso, la investigación, qué bienes tiene, cuentas bancarias, hay que solicitar todas las medidas que se pueda, ¿verdad? Claro que, por ejemplo, el arraigo no lo van a decretar si hay una medida, por ejemplo, embargo garantizando, ¿verdad? Entonces, pero nada perdemos con solicitarla. La apariencia de un buen derecho. ¿Qué quiere decir? Que las medidas no se pueden decretar por solo la solicitud del actor. El ejemplo que les ponía, ¿verdad? El vecino no puede llegar y, movido por la envidia y por el recelo, solicitar una medida cautelar.
solo por la solicitud del actor que ha iniciado un proceso principal. Es necesario que el derecho alegado por este ofrezca indicios de probabilidad. Yo no puedo demandar solo por demandar, de que el actor ha iniciado el proceso con seriedad y que exista por lo menos la apariencia de un buen derecho. Prestación de la caución. Normalmente la adopción de las medidas cautelares queda condicionada a que el solicitante de las mismas preste caución para asegurar la eventual indemnización de daños y perjuicios causados al demandado ante la posibilidad de que al final del proceso principal el conocimiento o declaración, la pretensión del actor sea desestimada. Este principio, también llamado contracautela, este busca concretizar el principio de igualdad de las partes. Y ustedes ya tienen ese material, ahí colóquenle con lapicero o algo, artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, ya viendo las diferencias, ya viendo todo lo que es teoría de las medidas cautelares, vamos a entrar a estudiar cada una de ellas. En el libro, perdón, en el artículo, en el libro quinto, Alternativas comunes a todos los procesos, título uno, titulado Providencias cautelares, pues está dividido en dos capítulos. Uno es seguridad de las personas y el otro es medidas de garantía, ya lo habíamos visto. Entonces vamos a empezar con el capítulo 1, seguridad de las personas. Artículo 516 nos indica, para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio, y ahí subrayan, ¿verdad? La norma lo permite, pero en la práctica no se da, pero sí es permitido. De oficio, ¿verdad? Vamos a ver. O a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. En el artículo 517, perdón, el siguiente párrafo nos dice, los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, a donde se encuentre la persona que deba de ser protegida, para que ratifique su solicitud si fuera el caso, y hará la designación de la casa o establecimiento a que deba de ser trasladada. No, perdón, me perdí otra vez. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediata al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubieran practicado en trámite. Uy, sí, artículo 517. El juez se trasladará a donde se encuentra la persona que debe de ser protegida para que ratifique su solicitud y si fuera el caso, se hará la designación de la casa o establecimiento a que deba de ser trasladada. Entonces, llega el juez y en primer lugar, la mujer tenía que ratificar. Sí, yo pedí medidas de seguridad. Y después, pues quiero que me trasladen a tal y tal casa. Y aquí empezaba el problema en el artículo 517 del Código Procesal Civil de 1964. ¿Por qué? Porque habían personas que no tenían a dónde ir. El procedimiento, pues, era un poco injusto. ¿Por qué? Porque digamos que el hombre le pegaba a la mujer, porque también puede ser que la mujer le pegue al hombre, la víctima, pongamos. La víctima no solo recibía golpizas y golpizas, y no, y llegaba el juez y le decía, bueno, la golpeada, la víctima, no la vamos a llevar a otra casa. Pero si no tenía dónde ir, era el problema, ¿verdad? Entonces, preferían recibir golpizas y golpizas
que tener un lugar donde vivir, ¿verdad? Y tener un lugar donde vivir. Entonces, esto era algo como que un poco injusto, ¿verdad? Seguidamente, sigamos en el 517, segundo párrafo. Hará efectivo el traslado a la casa o establecimiento designada. Entregará mediante acta los bienes de uso personal. Fijará la pensión alimenticia que deba de ser pagada si procediere. Tomará las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona protegida y le entregará orden para que la autoridad le preste protección en el caso. Si se tratare de un menor o incapacitado, la orden se entregará a quien se le encomiende la guarda de su persona. Artículo 518, intervención del Ministerio Público. Y aquí un paréntesis. Todo lo que aparezca en el Código Civil, Código Procesal Civil, Código de Comercio, Ley de Tribunales de Familia, donde aparezca, se le dará audiencia, perdón, al Ministerio Público o tendrá que conocer el Ministerio Público, entiéndase que es Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, si ustedes van al Código Penal y todas las leyes penales que digan Ministerio Público, en efecto es Ministerio Público. Entonces, todo lo civil, familia, comercio o mercantil que diga Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación. Intervención de la Procuraduría General de la Nación. Si se tratare de menores o incapacitados, se certificará lo conducente de oficio al ministerio, a la PGN, para que bajo su responsabilidad inicie las acciones que proceda. Bueno, en este caso, pues sí. La oposición en el 519, ¿verdad? A mí no me pueden colocar medidas de seguridad así porque sí. Y les voy a contar un caso que tuve, ¿verdad? Un ejemplo. Había una casa grande, la señora falleció y dejó a dos hermanos viviendo ahí. Una casa como de seis habitaciones, ¿verdad? Entonces, la hermana pues agarró tres habitaciones y el hermano agarró tres habitaciones y ahí vivían, ¿verdad? Muchos problemas y todas las situaciones, el hermano se cansó, ¿verdad?, de vivir ahí, pues le echó candado a sus habitaciones y se fue a alquilar una casa, ¿verdad? Y se casó también. Luego pasó el tiempo y la hermana pues dijo, bueno, yo voy a abrir los candados. Y entonces abrió los candados y ella ocupó esas habitaciones. Bueno, si había muebles, eso sí, no me enteré, pero ella los ocupó y un abogado le aconsejó que presentara medidas de seguridad, orden de alejamiento. Entonces llegó, le dieron la orden de alejamiento por el plazo de 6 meses. Y él pues no podía llegar y entrar a sus tres habitaciones, ¿verdad? Que le pertenecían porque ahí había quedado intestado, no sabía si prácticamente eran de él o eran de ella, ¿verdad? O eran de los dos, pero ellos se habían puesto de acuerdo al principio. Entonces, en este caso, pues hay medidas precautorias y como son de seguridad de las personas, llega, ponen su denuncia y de ahí vamos a ver. En la ley de femicidio, con el solo hecho de denunciar, pues ahí van medidas de un solo, ¿verdad? Pero hay un gran abuso de esto. Créanme que hay bastante abuso. A veces no se necesitan medidas, pero las mujeres van a la policía, van a cualquier institución, ponen su denuncia y medidas cautelares. Para esto viene la oposición. Si hubiera oposición de la parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes.
El auto que la resuelva es apelable sin que se interrumpan dichas medidas, ¿verdad? Entonces tendrá ahí el plazo incidental para poder oponerse, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver más adelante. Recordando la seguridad de las personas, ¿verdad? Que el juez llegaba al domicilio, ratificaban la solicitud y se llevaba a la víctima. Eso era en 1964. En el año de 1996 o 1997, no muy recuerdo, vino lo que es la ley para erradicar. Vamos a pasar aquí, vamos a dejar. Tenemos lo que es la ley. Ahí la tiene. Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y aquí, pues, esta ley nos da ciertas medidas, ¿verdad? Que deben de cumplir los agresores. Y aquí, pues, todo cambió. De las medidas de seguridad. Dice, además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acuérdense que hay un vínculo, ¿verdad? Acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrán aplicar más de una medida. Entonces, uno, ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. Y aquí es el primer cambio, ¿verdad? Ahora llegan y le dicen al agresor, ¿verdad? Usted tiene que salir y él es el que se va, tendrá que ver qué hace, ¿verdad? Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para este fin. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial, psicológica de cualquiera de sus habitantes. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daños a alguna de las personas integrantes del grupo familiar. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor aun cuando tengan licencia de portación. Suspender provisionalmente al presunto agresor la guardia y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Esto también es importante, ¿verdad? Hay varias, pero hay unas que resaltan que son las que más se utilizan. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores. Prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. O sea, contra toda la familia, esa orden de alejamiento que todos hablan, ¿verdad? Que te voy a ir a poner una orden de alejamiento. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o custodia. Orden de alejamiento, aquello que dicen no puede estar a no sé cuántos metros de donde yo estoy, ¿verdad? Si está en un gimnasio, pues no puede estar a la misma hora y todo lo que ustedes pues ya saben o se imaginan, ¿verdad? Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo del Código Civil. Disponer el embargo preventivo de bienes del presunto agresor para aplicar la medida que no sea necesaria ningún depósito en garantía a juicio de la autoridad. Levantar
un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado, el menaje de casa a la persona. Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado del menaje de casa a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda, el menaje, amparado al régimen del patrimonio familiar. Entonces, aquí pues están, perdón, los ejemplos, ¿verdad? No, las medidas que se pueden utilizar. Ordenar al presunto agresor que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando ésta tenga 60 años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables. Ordenar al presunto agresor la reparación en dinero en efectivo. Las medidas de seguridad contenidas en la presente ley podrán ser acompañadas de dispositivo de control telemático, que es lo que les colocan, ¿verdad? Para la efectiva protección de integridad física de las víctimas por el plazo otorgado por el juez competente. En las medidas de seguridad aplicadas, dicho dispositivo se colocará al presunto agresor al vencimiento del plazo de la oposición. Duración. Entonces, aquí miren, la duración. Antes, aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil no teníamos una duración. Aquí sí. Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de 6 meses. Excepto las consignadas en el inciso C, ustedes mirarán ahí, del artículo anterior. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de parte, la autoridad competente podrá prorrogar. Reiteración. Entenderá como reiteración del agresor quien haya agredido por más de una vez a su víctima y a otro integrante del grupo familiar. Este hecho podrá ser invocado como causal de separación o divorcio, ¿verdad? Aparte de las del 154, 50 y algo por ahí, ¿verdad? Del Código Civil. Las autoridades de Policía Nacional tendrán la obligación de intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar de oficio, o cuando sean requeridas por las víctimas o por terceras personas. Y aquí, pues, en caso de fragancia, levantar informe, ustedes pues ya leerán esta ley, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar de presentación. Aquí con la ley de femicidio. El artículo 9 de la ley de femicidio, ¿verdad? Y este, pues, también es el abuso que a veces se da de las medidas de seguridad. Prohibición de causales o justificación. En los delitos tipificados contra la mujer no podrá invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o de exculpación para perpetrar, infringir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer. Y aquí es lo que nos interesa. Miren, pues, con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, o sea que llega la mujer, la autoridad no va a ver si es cierto o no. Yo vengo a denunciar a tal persona y tal persona, ¿verdad? A un hombre ahí, porque me golpeó. Solo ahí el órgano jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad que se refiere al artículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.
pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presente ley, aun cuando el agresor no sea su pariente. Entonces, si son parientes, se utiliza la ley para erradicar, prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Ahora, o violencia intrafamiliar, ahora si no son parientes y golpean a una mujer, utilizamos la ley de femicidio. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, regresemos a nuestras... En los demás artículos del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos medidas de seguridad de menores o incapacitados o abandonados. Entonces, ¿qué hace la PGN ahí cuando hay menores, verdad? Llevarlos a la casa de habitación o al que tenga la guardia y custodia. Y también tenemos la restitución en el 521 de menores o incapacitados a solicitud de los padres, tutores o guardadores. Encargados del juez dictará las medidas que exime oportunas que al menor incapacitado que hayan abandonado el hogar o sea restituido al lado de las personas o cuyo cuidado o guarda estaba. Y esto sucede, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un hijo menor de edad y se escapa de la casa, ¿verdad? Entonces se va. Uno puede solicitar esta medida de restitución al hogar de menores, el trámite. El juez hará comparecer al menor o incapacitado a su presencia, levantará acta haciendo constar todos los hechos relacionados con la causa del abandono, dictará las disposiciones que crea necesarias e iniciará en su caso los procedimientos que correspondan. Estas diligencias se harán saber al protutor si lo tuviere o al menor o si lo tuviere el menor o incapacitado a fin de que practique en su defensa las gestiones que correspondan. Aquí tenemos la ley en las diapositivas, pues. Y vamos con el siguiente capítulo, medidas de garantía, y empezamos con el arraigo. El arraigo procede con el objeto de evitar que la persona contra la que haya de iniciarse o se haya iniciado una acción se ausente, se oculte sin dejar apoderado con facultades suficientes para la promoción y fenecimiento del proceso que contra él se promueve y prestar la garantía en los casos en que la ley así lo establece. Y se materializa mediante la comunicación que el juez hace a las autoridades de migración y a la Policía Nacional para impedir la fuga del arraigado. Pues en la práctica, el juez pues, se comunica con las autoridades de migración, con la policía, casi no, ¿verdad? Aunque hay varias excepciones. En el artículo 523 dice, cuando hubiere temor de que se ausente y oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se arraigue en el lugar que deba seguirse el proceso. El arraigo a los que estén bajo la patria, potestad, tutela o guarda al cuidado de otra persona, solicitado con sus representantes legales, se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez que produciera como único efecto. Efectos del arraigo. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso sin dejar apoderado, que haya aceptado expresamente el mandato y con las facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso. Y con los resultados suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso y en su caso sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente. Miren, uno de los
efectos y de las funciones del arraigo es que el demandado reciba la primera notificación y se entere de que está demandado. Una vez el demandado, pues puede solicitarle al juez el levantamiento del arraigo y lo puede hacer mediante dejar un mandatario judicial, ¿verdad? Aquí en Guatemala para que lo represente. Y esto se da bastante, ¿verdad? Porque a veces el demandado necesita estar saliendo del país por su trabajo. Por ejemplo, los que manejan transporte pesado, ¿verdad? Que manejan para toda Centroamérica, pues necesitan estar libres de arraigo. Pero sin embargo, pues son demandados, por ejemplo, por pensión alimenticia. Entonces, ellos tienen que solicitar o tienen que nombrar un defensor judicial o nombrar un guardador o un mandatario judicial para que lo represente aquí. Además de la libre locomoción, o sea, la limitación de estar saliendo del país, el arraigo pretende la constitución de garantía por parte del arraigado en los siguientes casos. Y aquí tenemos tres casos que no solo basta con nombrar un mandatario, ¿verdad? O un representante judicial aquí en Guatemala, sino que también tiene que constituir garantía. Y además, cuando se trata de alimentos, será necesario que cancele o deposite el monto de los atrasados. Y aquí vemos la primera gran diferencia con los otros supuestos. En los procesos de alimentos en los cuales, eso está en su código, en el 524, en los procesos de alimentos en los cuales será necesario que cancele o deposite el monto de los atrasados y garantice el cumplimiento de los futuros. Si ustedes entran a analizar la ley y ven en los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación, compras de mercaderías, al crédito, el demandado deberá, aquí solo le pide prestar garantía por el monto de la deuda, una fianza, un fiador, cualquier documento, ¿verdad?, que sirva para garantizar que va a pagar. En las acciones cambiarias, cuando el título sea un cheque no pagado por falta de fondos o por haber dispuesto de ellos antes de que transcurra el plazo para su cobro, el arraigado deberá prestar garantía por el monto de la acción. Atrás de su código procesal civil y mercantil, en algunos códigos, ¿verdad?, tenemos lo que es el decreto 15-71. Entonces, ubiquémoslo los que lo tengan ahí. ¿15-71 que se refiere al arraigo? Y aquí nos indica cuál es la duración del arraigo, ¿verdad? Es de un año, a partir de la fecha que quede anotado en la Dirección General de Migración. Pero la parte interesada, ¿verdad?, si quiere seguir arraigando al demandado, puede pedirlo con 30 días de anticipación, que se vuelva a renovar la medida precautoria. Si no lo hacen de esa manera, pues él va a quedar libre. Y también una de las partes más importantes en el artículo 3 dice que no podrá decretarse arraigo en los juicios de ínfima cuantía. Ya sabemos, ¿verdad?, todos aquellos que van de un centavo a 10,000 quetzales que conoce el juez de paz, ahí no podemos solicitar el arraigo. Si lo solicitamos, lo declaran improcedente, excepto en asuntos de alimentos presentes. En alimentos, claro que sí, por los derechos del niño, ¿verdad? Tampoco procederá en los juicios en que exista embargo sobre bienes, garantía suficiente que responda de las obligaciones reclamadas, salvo en aquellos casos en que sea indispensable la presencia del país de la persona obligada.
Entonces, si decretan un embargo, o él garantizó con hipoteca, no hay por qué arraigar a la persona, ¿verdad? Entonces, eso tenemos del arraigo y vamos con la anotación de demanda. Cuando hablamos de anotación de demanda, es una medida cautelar de carácter conservativa, ¿verdad? A la propiedad. Y pretende que cualquier enajenación, o sea, un traslado a otra persona, ya sea compraventa, donación, permuta, eso es una enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien mueble o inmueble registrable, no perjudique el derecho del solicitante. Es necesario resaltar que esta medida solo procede en aquellas acciones en las cuales el objeto del proceso es el bien objeto de la medida, ello a tenor del 526, que establece que cuando se discuta la declaración, constitución o extinción de un derecho real sobre bienes inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de demanda. En consecuencia, esta medida cautelar no procede cuando el bien únicamente garantiza el cumplimiento de otra obligación, caso en el cual la medida procedente es el embargo. Miren, pues, hay mucha confusión entre qué medida vamos a solicitar, si anotación de demanda o embargo. Aquí en la diapositiva es clara, por ejemplo, este libro es un terreno. Este libro es un terreno. Y el proceso va a versar sobre un derecho real. Sabemos cuáles son los derechos reales. Tenemos los de garantía, los de goce y el derecho de propiedad, ¿verdad? Esos son los derechos reales. Entonces, de goce, de mero goce, de garantía. Entonces, esos son los derechos reales. Esta es la propiedad y vamos a entrar a la constitución o extinción de un derecho de esta propiedad, de esta propiedad. Entonces, ahí cabe la anotación de demanda, la anotación de demanda sobre esta propiedad. Finca 17, folio 17 del libro 8 de Guatemala. Vamos a solicitar una anotación de demanda sobre la finca 17, libro 17. Vamos a ver, finca 17, libro 17, folio 8, algo así, ¿verdad? De Guatemala, libro 8 de Guatemala, al mismo. Por ejemplo, Juan y Pedro son dueños de todo esto. Juan quiere partir, ¿verdad? Porque ya se cansó de vivir en copropiedad. Pedro no quiere partir, viene Juan y lo demanda, pero él solicita una anotación de demanda sobre este bien. Eso es la anotación de demanda. Por ejemplo, un derecho de reivindicación de la posesión, perdón, de la propiedad. Entonces, ese también. Vamos a entrar a anotar ese bien. ¿Y por qué lo vamos a entrar a anotar? Porque ya con una anotación ahí, si él lo vende y lo traslada, pues la persona que lo compra está sabida. Y si en este caso hay que partir el bien, entonces el nuevo dueño sabe que lo tiene que partir. Porque si no se hace la anotación de demanda, esta persona no está obligada a partir. Claro que hay que iniciar un proceso nuevo contra el nuevo dueño, pero sería una perdedera de tiempo. Este es el objeto de la anotación de demanda. En el artículo 152 tenemos lo que dice de la ley del organismo judicial. Vamos a la ley del organismo judicial y leamos. Inafectabilidad de terceros inauditos. La sentencia dada contra una parte no perjudica al tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y defenderse en el proceso. Entonces, Juan y Pedro, dueños originarios, van a pedir división de la cosa común. Juan no pide que
una anotación de demanda sobre ese bien. Eso va sobre ese bien. ¿Ya? Entonces viene Pedro y vende su parte y se lo vende a María. Entonces llega la sentencia de que tienen que partir el bien. María no, ¿verdad? Porque ella no sabía nada y ella se basa en el artículo 152 de la ley del organismo judicial. Claro que Juan puede iniciar otro proceso y otra vez lo mismo, ¿verdad? Entonces lo recomendable es anotación de demanda. Ya con la anotación de demanda y renovada cada 5 años, el que compre se dará cuenta que hay un proceso y a la hora de dictar sentencia tiene que obedecer. En el artículo nos vamos al Código Civil, Código Civil 1143. Si al hacerse una inscripción o anotación resulte del título algún otro derecho real no inscrito anteriormente, el registrador procederá a hacer acto continuo de la inscripción separada especial que corresponda a tal derecho. Esta inscripción desde fecha producirá efecto contra tercero. 149. Podrá obtener anotación de sus respectivos derechos el que demandare en juicio de propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción, cancelación o modificación de esta. El que obtuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor. Y ahí pues tenemos una serie. Leamos el 1150. Las anotaciones que procedan de orden judicial en los casos de los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo anterior las hará el registrador al recibir el despacho. Ustedes solicitan la anotación de demanda ante el juzgado y el juez va a hacer un despacho, porque así se llama. Aquí está en el artículo 1150 al registro de la propiedad y el registrador de la propiedad hace la anotación en el bien inmueble. En el caso del inciso 3, será necesario que el derecho conste de manera fehaciente por si hubieran transcurrido 6 meses. El artículo 1163 también es importante. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados, o sea, con embargo o anotación de demanda, podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. Si yo hago la anotación, no importa que la vendan, porque a la hora de dictar sentencia, el nuevo comprador tiene que cumplir con la sentencia. Si es entregar el bien, pues lo entrega. Si es constituir una servidumbre de paso, pues la constituye. Si es partir el bien, pues lo parte, porque hay una anotación de demanda y eso está asegurando las resultas de un proceso posterior. El artículo 1170 también es importante del Código Civil. El registrador a solicitud escrita de parte interesada cancelará las anotaciones de demanda y de embargo en el inciso 3 después de 5 años de su fecha. Eso tienen que tener cuidado. Tienen que ir a solicitarle al juez que se extienda ese embargo, ¿verdad? Porque la cancelación es sencilla. Solo hacen un pequeño memorial, lo ingresan al registro de la propiedad y él levanta el embargo fácilmente. Entonces tienen que tener cuidado de eso. La diferencia con el embargo es que el embargo es la medida idónea para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, daños y perjuicios. Queremos que Juan nos pague cierta cantidad de dinero. Entonces, la medida idónea es el embargo. Lo que pasa es que el embargo cae sobre
sueldos, cae sobre cuentas bancarias, cae sobre bienes muebles y cae sobre bienes inmuebles. ¿Verdad? La anotación de demanda cae solo sobre bienes inmuebles registrables, ¿verdad? Entonces, que estén inscritos en algún registro y bienes muebles inscritos en algún registro. El embargo no, eso cae sobre cualquier bien que tenga el deudor. Por ejemplo, yo debo cierta cantidad al banco por tarjeta de crédito, por préstamo o por lo que sea y no pago. Entonces viene el banco y me solicita que yo pague y como medida precautoria el banco solicita el embargo sobre mis bienes. ¿Ya? Entonces, si yo tengo casa, carro y todo lo que tenga o no tenga, entonces se investiga y sobre ahí caería el embargo. Entonces, la diferencia es que en el embargo se embarga cualquier cosa o cualquier bien que tenga para garantizar el pago, el pago. Ahora bien, la anotación de la demanda es un derecho real sobre un bien específico y eso es la diferencia sustancial. Del embargo, aquí se trata del llamado embargo precautorio, el que lleva a cabo en los procesos de ejecución, tiene carácter ejecutivo. En el artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el derecho a pedir el embargo precautorio, remitiendo el proceso de ejecución lo relativo a la forma de practicar el embargo. Miren, todo lo referente al embargo en el 527 del Código Procesal Civil y Mercantil, solo tenemos un artículo, ¿verdad? Del embargo, pero es importante que ustedes vayan a leer del artículo 300 en adelante, porque ahí están los bienes inembargables. Está la obligación de proponer un depositario sobre el embargo, por ejemplo, en el embargo de sueldos, ahí pues ustedes deben de proponer que el cajero pagador o que el patrono sea depositario de ese embargo, que él vaya pues juntando ese dinero y así pues tienen que solicitarlo, ¿verdad? Todo eso lo van a encontrar del artículo 300 al 310, más o menos por ahí. Entonces, léanlo bastante y cualquier duda, pues me las hacen llegar al correo, ¿verdad? Entonces, tenemos el secuestro. El secuestro es desapoderar, es llegar a la casa y decir, me llevo este bien, pero eso cabe solo sobre bienes muebles, porque no van a ir a desapoderar un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, la diferencia con el embargo según de la plaza, porque aquel versa sobre cosa determinada a la que pretendemos tener derecho y se limita a establecer provisionalmente una situación posesoria que puede ser de interés para los fines del litigio. Y en cambio el embargo no recae sobre cosa a lo que en especie pretendamos iniciar el derecho. El secuestro también regulado en el 528, el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito o un particular o institución legalmente reconocida, ¿verdad? Entonces tienen que leer todo lo referente a los depositarios. De igual forma, se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones o que constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. La intervención. Cuando las medidas de garantía recaigan sobre fincas rústicas o urbanas, establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrán decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, lo que se limitará a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor y del condueño,
permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación, asegurando el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Asegurado el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, verdad? Que entran a manejar el giro del comercial de los negocios con tal de que les paguen esa deuda, ¿verdad? Tienen que ver bien lo de los interventores, por eso era del 1 al 95 que leyeran, ¿verdad? Y las providencias de urgencia son todas aquellas medidas que se pueden solicitar para el cumplimiento o para garantizar el cumplimiento de una obligación. Dentro de estas, pues tenemos las providencias de urgencia y la que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, si es un proceso ordinario de constitución de servidumbre de paso, en lo que el juez y en lo que se tarda la constitución de la servidumbre de paso, pueden pedir como providencia de urgencia que se les abra un camino para que entren y salgan, porque no van a estar encerrados 5, 6, 7 años hasta que salga la sentencia. Eso podría ser una providencia de urgencia, ¿verdad? Entonces, los requisitos para decretar las medidas de garantía es la garantía y la solicitud. Las medidas cautelares solicitadas en la demanda, pues no es necesario constituir garantía, ¿verdad? Entonces, hay que demandar, ¿verdad? Bueno, en la demanda no es necesario, ¿verdad? Y la tenemos la contragarantía, ¿verdad? Que es pagar con tal de que una caución se podría, bueno, es una cantidad con tal de que se levante la medida precautoria. Promoción inmediata del proceso, ya lo habíamos visto, si se presenta como proceso, tenemos 15 días para presentar la demanda principal. Entonces, nos vamos, ya nos queda poquito tiempo, pero nos vamos a... La semana número 4, ¿verdad? Entonces, si nos atrasamos, pues esta pues no es muy larga, ¿verdad? 13 presentaciones, vamos a ver. Los estudiantes del sexto semestre, es necesario que adquieran los conocimientos sobre los temas de conciliación, agotamiento, vía gubernativa, posiciones, reconocimiento de documentos, exhibición de documentos, bienes muebles, semovientes, reconocimiento judicial y declaración de testigos. Pero esto les voy a decir cómo. Miren, pues tenemos lo que son diligencias previas. Las diligencias previas, pues son mecanismos o son actos que el actor puede realizar para asegurar el éxito del proceso. Entonces, dentro de las diligencias previas tenemos, en primer lugar, lo que es el proceso cautelar. Y en segundo lugar, tenemos diligencias de prueba anticipada. No estamos en el periodo de prueba en el juicio ordinario, sino que es prueba anticipada, que su objeto es crear pruebas que no tenemos o conservar las pruebas que están pronto a destruirse. Por ejemplo, un testigo que sea mayor de edad, ¿verdad? O que esté súper enfermo. Entonces, es necesario que declare como una diligencia de prueba anticipada. Las diligencias previas, como ya se los dije, es el proceso cautelar y la prueba anticipada, pero quiero hacer la salvedad. Estas diligencias previas no son obligatorias. Ustedes como abogados tienen que ser diligentes y tienen que ver, bueno, puedo utilizar proceso cautelar, puedo utilizar diligencias de prueba anticipada con tal de asegurar ese proceso. O utilizo proceso cautelar
o utilizo diligencias de prueba anticipada, utilizo las dos si es necesario o no utilizo ninguna. Lo que nosotros vamos es a iniciar el proceso principal. Antes de entrar al laberinto, tenemos la facultad de decidir si utilizamos una diligencia previa, ya sea proceso cautelar o ya sea la diligencia de una prueba anticipada. Dentro de las diligencias de prueba anticipada o antes de iniciar un proceso, debemos de agotar la vía gubernativa, pero esto más que todo es en la administración pública, en el derecho administrativo. Recordamos que para poder entrar a un proceso judicial, ya sea un contencioso o ya sea un económico coactivo, debemos de agotar todos los recursos que la ley nos dice en cuanto a las decisiones de la administración pública. Y ahí tenemos dos grandes recursos. Tenemos el recurso de revocatoria y tenemos el recurso de reposición. Revocatoria contra aquellas autoridades que tienen una autoridad superior, ¿verdad? Por ejemplo, un superior jerárquico, por ejemplo, el juez municipal tiene como superior al alcalde y el alcalde tiene como superior al consejo municipal. Entonces, cualquier decisión del juez, presentamos recurso de revocatoria ante el Consejo Municipal para que ellos entren a analizar y vean que si el juez municipal tiene razón, nos revoquen la multa, si nos pusieron una multa, o que la ratifiquen, ¿verdad? Es el tema del recurso de revocatoria. El recurso de reposición se da contra aquellas autoridades que no tienen superior jerárquico. Y si ya se planteó el de revocatoria, no podemos plantear el de reposición, pero esto es tema de derecho administrativo. Pero el programa lo toca, ¿verdad? Agotamiento de la vía gubernativa. El recurso de reposición es contra aquel que no tiene superior jerárquico. El Consejo Municipal nos da una resolución del pago de una multa. No estamos de acuerdo. Lo presentamos ante el mismo Consejo Municipal. Es como un proceso, como decir, reconsidérelo, vuélvalo a pensar. Eso es como el objeto del recurso de reposición y revocatoria administrativo. Dentro de las diligencias previas que pretenden evitar los conflictos, tenemos la conciliación y tenemos la consignación. Cuando hablamos de conciliación, es aquel acto procesal en el cual el juez trata de avenir a las partes para que concilien, dándole fórmulas ecuánimes, ¿verdad? Quiere decir que los dos pongan de su parte y que sean justas y equitativas y no contrarias a la ley para evitar el inicio de un conflicto o para poder terminar uno que ya ha iniciado. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad? Que en el juicio ordinario, que es el tema de este semestre, en el artículo 97, nos indica que la conciliación es optativa, porque si leemos el artículo, dice: el artículo 97, que los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Dentro de los procesos de conocimiento tenemos el ordinario y el sumario. Me preguntaban que les diera un ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero ambos son procesos de conocimiento. Lo que pasa es que vamos a utilizar uno o vamos a utilizar el otro de acuerdo a la materia que vamos a litigar. Y el ordinario, pues cuando no hay materia establecida, lo vamos a ver más adelante.
Lo que quiero que les quede claro es que la conciliación es optativa en juicio ordinario y en juicio sumario. En el juicio oral es una etapa obligatoria. El artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil indica: en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma del arreglo que conviniere cuando no contraría las leyes. Por ejemplo, la pensión de los hijos, no puede la señora decir, bueno, conciliemos, ya no me pagues nada, ¿verdad? Una vez demandó, pues ya eso es contrario a la ley. O renunciar a una pensión de los hijos en un divorcio, ¿verdad? Entonces, en el juicio oral es una etapa obligatoria. La consignación, pues ya habíamos platicado unos ejemplos, creo que la semana pasada, de una persona que es cumplida, es un inquilino y se le oculta el propietario porque ya no quiere que siga en su casa, entonces puede ir al órgano jurisdiccional mediante un trámite incidental y pagar y hacer el pago por consignación. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Vamos a dar unos minutitos para ver si tengo dudas y preguntas. Vamos a ver en el correo. En el artículo 528 se habla del secuestro, la última fase del primer párrafo. Indica con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. ¿A quiénes hace la prohibición de servirse esa frase? Usted nos indica con un ejemplo en la clase anterior que una persona podía pedir ante juez el secuestro de un vehículo de su propiedad, si lo tenía en calidad de préstamo o con otra persona que al mismo tiempo le adeudaba. Quiero decir que el ser recuperado el bien no puede regresar a manos de su legítimo dueño, ya que la cosa para ser entregada en depósito a un particular o una institución, citando el artículo indicado. Miremos. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. Miren, lo que pasa es que aquí siempre se va a solicitar y se va a proponer. Cuando ustedes soliciten esa medida precautoria del secuestro, tendrán que proponer, así como bueno, no sé, ¿verdad? Un notario partidor. Les digo, no sé porque no sé si ustedes pues ya han escuchado del notario partidor en los juicios de división de la cosa común. La cosa es de que ustedes tienen que proponer a ese depositario. Y a la hora de ir a desapoderar el bien del deudor, entonces no pueden servirse de eso, ¿verdad? Sino que lo tienen que llevar a un depósito, a un depositario, a eso se refiere. En igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o se constituya, modifica o extinga cualquier derecho sobre los mismos. No sé si a eso se refiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que entiendo aquí? Si una persona adquirió un crédito bancario, pero la persona solo tiene el derecho de posesión de bienes, puede embargar una entidad bancaria estos bienes. Miren, la verdad que sí puede embargar todos los bienes y yo he visto embargo de derechos posesorios, ¿verdad? Entonces, es poco común, ¿verdad? Porque hay que ver cómo se dio el crédito bancario, si se dio fiduciario, porque hipotecario no se podría dar y yo no creo que un banco dé un crédito hipotecario sobre derechos posesorios. Pero sí los he visto en cooperativas, ¿verdad? Entonces, sí se puede embargar, ¿verdad?
Miren, yo creo que los voy a dejar. Me mantengo una pregunta o dos más, pero por el tiempo y a mí, pues me llaman la atención si me paso un minuto del tiempo. Entonces, las vamos a leer y si no, pues la otra semana las respondemos, ¿verdad? Y si no, pues ahorita les envío un correo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente domingo.